Guadalajara de Buga, ciudad arquitectónica y cultural, patrimonio de los colombianos, destino turístico y religioso. Demostremos nuestro civismo y buen comportamiento. Atendamos con respeto y amabilidad a nuestros visitantes. Cuidemos de nuestra imagen, mantengamos las calles limpias. Ser ejemplo de civismo y cultura es muy fácil. Hagamos de nuestra ciudad una Buga renovada. Televidentes y cibernautas del canal CNC Noticias Buga, sean bienvenidos a esta emisión de noticias que corresponde al 12 de septiembre de 2018. Los invito para que veamos los titulares de esta emisión de noticias. Atención, incultura de algunas personas están acabando con arreglos del separador de la calle 21. Este martes, en hora de la tarde, se presentó conflagración en un sector de la ladera del barrio Alto Bonito. Jornada de recolección de alimentos y ropa para venezolanos que pasan por Buga se realizará el 23 de septiembre. Multitudinaria despedida a niño de 8 años asesinado en el municipio del Cerrito este domingo. Niños, jóvenes y adultos del Bajo Naya del municipio de Buenaventura disfrutaron de una jornada especial. Incautan 30 kilos de base de cocaína que iban transportados en neumáticos de motocicletas. Tres personas capturadas por varios delitos en Rosso, municipio de Palmira, y en Tuba, corazón del valle. Este jueves 13 de septiembre, conversatorio Lactancia Materna, un acto de amor en auditorio del Hospital San José de Buga. Este es CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. ¡Bienvenidos! En el mes de abril, el separador de la calle 21 entre carreras octava a la 16 fue engalanado con el encerramiento, puesta de postes y siembra de plantas de diferentes especies, con lo que se esperaba que este sector fuera más agradable para propios y visitantes. Esa era la idea, porque hoy, con el lente de CNC Noticias Buga, se encontró varios postes quebrados, basuras y colchones en el separador y muchas plantas casi secas. Esto ha sido una problemática que hemos venido viviendo desde que se instalaron. Pues nosotros creemos que la mala cultura del ciudadano bugueño y de algunas otras personas, conductores, básicamente tanto moto como camiones como vehículos, han atropellado estos balaustres y han venido desencadenándose en el deterioro muy rápido de la estructura que habíamos instalado. Específicamente, el inicio del separador ubicado sobre la carrera 14 con 21 está totalmente destruido. Solamente ese, digamos que ese es el que más afronta una problemática, pero eso es debido a la mala imprudencia de los conductores, sobre todo los que manejan camiones, buses y carros grandes, que no calculan bien el espacio por donde van a voltear y por supuesto que dañan completamente, destruyen tanto la berma como los balaustres. En el tema ambiental es poco o nada lo que los habitantes del sector están colaborando, puesto que las plantas sembradas se están secando. Y eso ha incrementado mucho la seguridad. Es decir, hace un año teníamos una problemática muy grave en términos de delincuencia, en términos de habitantes de la calle, delincuencia común, etcétera. Y pues afortunadamente con la llegada de estas cámaras ha mejorado en un 50% la seguridad del sector. Uno de los puntos a favor es que se ha ganado en el tema de la seguridad. El llamado es que a través de cada uno de nosotros, los vecinos, los comerciantes, instemos por cuidar el jardín separador de la calle 21, regándolo, podándolo, haciéndole algunos ajustes y no permitiendo que coloquen basuras. Afortunadamente eso ha disminuido. Ante la situación presentada con los elementos del separador y que cada día se están desgastando y los están acabando, se espera una vez más el apoyo de la administración, como ya se hizo. Con el alcalde sí hemos desarrollado un plan B en el cual se va a hacer otra estructura o reestructuración para colocar otro tipo de postes que permitan no solamente que se vea bonito el sector, sino que se pueda discriminar, digámoslo así, todo el jardín separador de la calle 21. Este es un llamado para aquellas personas que transitan de oriente a occidente esta avenida, para que no sean mugres con el sector y para que ayuden al cuidado del mismo.
William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. La tarde de este martes se presentó una conflagración en el sector de la ladera del barrio Alto Bonito. Por fortuna, este hecho no registró personas heridas ni daños materiales. Sobre las 5 de la tarde de este martes se presentó una conflagración en el barrio Alto Bonito, el cual afortunadamente no avanzó, gracias a que minutos después cayó un aguacero sobre la ciudad señora, lo que en segundos apagó las llamas y pasó el temor de quienes habitan este sector, ubicado al oriente de Buga. Afortunadamente, en este hecho solo se quemó la parte seca y un sector verde, que por segundos hacía presagiar que el fuego iba a llegar hasta las viviendas de Alto Bonito. Se hace un llamado a la comunidad para que no dejen elementos abandonados que puedan causar una situación similar, ya que las altas temperaturas de los últimos días podrían causar una reacción que podría culminar en incendios, como el presentado este martes en la ciudad señora. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Rechazo total de la comunidad del municipio de El Cerrito tras la muerte de un niño de 8 años quien fue víctima de unos sicarios cuando el pequeño hacía parte de una fiesta en dicho municipio. Los habitantes de esta localidad salieron a dar su último adiós. Este martes se llevó a cabo la cristiana sepultura del niño de 8 años, víctima de un atentado sicarial que se presentó al interior de una vivienda en el municipio del Cerrito el domingo anterior, cuando el pequeño departía en una fiesta familiar. En el hecho falleció otra persona, para quien al parecer iba dirigido el acto sicarial, que además dejó herida a la hermana del menor fallecido, Fabián Mauricio Damelis Santa Cruz. Fue así como la comunidad, además de salir a acompañar el féretro, también sentaron su voz de protesta y rechazo ante el asesinato del pequeño, quien entró a ser parte de las víctimas que han fallecido a manos de sicarios en este municipio. En total, son 20 los homicidios que se han presentado en este sector del departamento. A pie, en motos y en carros, este martes, los cerriteños se volcaron a las calles para acompañar al pequeño de 8 años asesinado. Igualmente, sus compañeros de colegio y del club de patinaje le rindieron un sentido homenaje mientras globos blancos ondeaban el paso del cortejo fúnebre. La tristeza y la consternación se podía ver en los rostros de los asistentes que le hicieron una calle de honor mientras expresaban su rechazo a la ola de violencia que vive el municipio y que cobró la vida de un menor inocente. Los habitantes reclamaron mayor seguridad para el municipio conocido como la Ciudad Cariño. Asimismo, anunciaron que para el próximo domingo se llevará a cabo una gran movilización por la vida y la paz, con el mensaje: no más muertes violentas y mucho menos si las víctimas son niños. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. En un solo hecho, autoridades lograron la captura de 4 personas quienes transportaban en motocicleta varios kilos de estupefacientes. El hecho se registró en el corregimiento El Bolo, municipio de Palmira. Unidades de la seccional de tránsito y transporte observaron 4 vehículos tipo motocicleta que se encontraban parqueadas a la orilla de la carretera. Al acercarse los uniformados a realizar la requisa pertinente, en este caso, estas personas, su nerviosismo despertó sospechas de nuestros policías, los cuales iniciaron una verificación minuciosa y encontraron en la llanta de estos vehículos 30 kilos de cocaína. El alcaloide fue encontrado luego de desmontar las ruedas de las 4 motos y tras la revisión a los neumáticos se sacó la sustancia alucinógena, la cual luego de las pruebas dio positivo para base de cocaína. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quienes deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Después de la pausa comercial regresaremos con más información en CNC Noticias Buga. Antes de la llegada de la gobernadora del Valle, se cerraron 3 hospitales departamentales, Palmira, Buenaventura y Cartago. Con la llegada de la gobernadora, ella se comprometió a no cerrar más hospitales del Valle del Cauca. La gobernadora, ¿qué ha hecho en el transcurso de estos casi 3 años? Es invertirle recursos para poder de que los trabajadores estemos hoy al día y que se vea en infraestructura en los hospitales. Y estamos reconociendo la labor de la doctora Dilian Francisca. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. La Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles trae para esta temporada de Halloween nuevos diseños para niños, jóvenes y adultos. Disfraces americanos en todos los estilos.
La Casa del Disfraz de Los Ángeles se encuentra ubicada en la calle 1E Sur, número 1444, frente al parqueadero del barrio Los Ángeles. No se deje confundir, la Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles. Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Teléfonos 227-4554, 227-4590. Nuestra institución hace 50 años nació como una idea, se consolidó como un proyecto y hoy vive como una propuesta dinámica construida día a día desde el mejoramiento continuo. Liceo de los Andes FUNED, educación de calidad puesta al servicio de la región. Inscripciones abiertas. Informes www.liceodelosandes.funed.org.co. Carrera 12, Salida Sur, 1460. Servigenerales S.A.E.S.P., la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. ¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, Establecimiento Público de Educación Superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros 3 años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional. Se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. En Roso fueron capturadas 2 personas por robo de motocicleta. En Tuluá es capturado un presunto abusador de menor y 2 hombres por tráfico de estupefacientes. Las autoridades lograron la captura de 2 hombres de 19 y 25 años de edad por el delito de hurto. El hecho se registró en el municipio de Cali. Los hombres fueron requeridos por los uniformados sobre la vía Rosso. Estos 2 jóvenes, junto con la motocicleta, fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Palmira por el delito de hurto. Diego Martínez, de 52 años, fue detenido por orden judicial por el delito de acto sexual con menor de 14 años, por hechos ocurridos con una niña de 6 años de edad, quien toca las partes íntimas de la víctima y le enseñaba sus partes también. La denuncia fue instaurada por la madre de la menor. Por el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, fueron capturados en Tuluá Jonathan Andrés Montoya García y Diego Fernando Criollo. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Unidades de la Policía del Distrito Especial de Buenaventura realizaron una jornada de intervención en beneficio de la comunidad de Puerto Merizalde del Bajo Naya, de la cual se beneficiaron más de 1.000 niños, niñas y adolescentes y más de 400 adultos. La Policía Nacional se unió a la jornada de intervención social y acompañamiento realizada en beneficio de las comunidades vulnerables de la parte baja del río Naya en el corregimiento de Puerto Merizalde en Buenaventura. En la jornada social y de acompañamiento se llevaron a cabo actividades de acercamiento con esta población, donde más de 1.000 niños, niñas, adolescentes y 400 adultos fueron beneficiados, con actividades lúdicas, recreativas, juegos, baile, concursos, deporte, dumes inflables o saltarín, pintucaritas, shop de payasos, presentación del grupo Polirap,
concurso y la entrega de refrigerios. También se hizo énfasis en la campaña nacional del Gaula, Yo no pago, yo denuncio. La Policía Nacional seguirá realizando el acompañamiento a los consejos comunitarios, corregimientos, barrios de Buenaventura, con el fin de potencializar espacios culturales y recreativos que contribuyan con el fortalecimiento de la imagen, credibilidad y confianza institucional. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Integrantes de la Fundación Renovación Social realizará una jornada de apoyo para los venezolanos que hacen su tránsito por la Ciudad Señora y quienes buscan llegar a otros destinos. Para esta actividad se espera que la comunidad aporte alimentos y ropa en buen estado para aquellos que hoy necesitan de la ayuda de todos. La Fundación Renovación Social, de origen bugueño e integrada por profesionales de la Ciudad Señora, siguen adelante con su labor social. Nosotros hemos venido liderando varios procesos en la ciudad sociales. Nos ha ido muy bien, la ciudad nos ha acogido bien, hemos hecho programas y de las veces que hemos salido a generar propuestas, pues nos han acompañado. Y dando continuidad a esta labor, días atrás comenzaron una campaña pro venezolanos que pasan por Guadalajara de Buga. El Grupo Renovación Social, estamos recogiendo alimentos no perecederos, elementos de aseo y vamos a salir al sector de la variante, más específicamente en el Sena, acompañarlos, a brindarles una mano amiga, y estamos invitando a la comunidad a que nos apoyen con esta noble causa, recogiendo sus alimentos, recogiendo los elementos de aseo, y los que no puedan, entonces el 23 de septiembre vamos a estar en el sector del Sena para los que nos quieran apoyar. Para los interesados en hacer parte de esta campaña, tengan en cuenta esta información. Centro de acopio es en las oficinas del periódico, calle séptima, número 976. Nuestra fanpage es Renovación Social Buga y mi teléfono es el 318-806-7280. Ya hay personas que se han unido a la donación y nosotros personalmente estamos recogiendo los aportes que nos están haciendo. Recuerde que si usted va a aportar para esta iniciativa en ayudar a los hermanos venezolanos, lo podrá hacer el 23 de septiembre. La invitación es para el domingo 23 de septiembre. Desde las 9 de la mañana en el sector del Sena vamos a estar acompañando a las personas que pasan por la variante, los venezolanos que en este momento están pasando por una crisis humanitaria y social. Los venezolanos pasan por una situación difícil y ellos requieren de la mano amiga, que hoy es fundamental para su futuro. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Entre los representativos del Gran Molino y Real Oro se definió el título del torneo de fútbol Copa 38 años en la cancha de la Bombonera. Con la cámara de Carlos Augusto Henao Chavarro, CNC Noticias estuvo presente en esa final. Entre los oncenos del Gran Molino de camiseta morada y Real Oro de fucsia se definió el campeón del torneo categoría 38 años, que durante varias semanas se disputó en este escenario futbolero de la Ciudad Señora. El torneo lo inicié con 11 equipos. Fue un torneo muy difícil porque la verdad esto estaba un poco caída la Bombonera, pero ya lo estamos llevando adelante con la ayuda de Gabriel Díaz, que es una persona muy responsable en estos torneos también. Me dio la oportunidad que organizara este torneo. Durante el tiempo reglamentario, estos oncenos igualaron en el marcador, situación que motivó la definición del título a través de los lanzamientos de tiro libre desde el punto penal, el cual favoreció al Molino. Cumplimos con las expectativas, llegamos a la gran final, cumplimos el objetivo que es ganar. El equipo, pues aquí en el partido, flojo en algunos lados, en otros, no pudimos completar las opciones de gol, pero pues nos llevamos el torneo, que es lo importante, y pues agradecido con todo el apoyo que nos han brindado. La victoria estuvo en el portero del Gran Molino, Sergio Gordillo, quien además de atajar un penal al conjunto de Real Oro, logró convertir el cuarto cobro, con el cual lograron el título. ¡Gordillo! Sí, gracias a Dios, pues me dan la oportunidad los compañeros de brindarles la gran victoria con el último cobro. Tuve una tajada, gracias a Dios, la quiero dedicar a mi abuelo también. Y pues nada, nos llevamos el torneo, agradecido con Dios, agradecido con todos, con el equipo, esta gran familia que nos llevamos el torneo, Gran Combo del Molino. Así las cosas, el Gran Molino suma un título más de un torneo, disputado en la cancha del Parque Recreacional La Bombonera, y desde ya se piensa en el próximo campeonato. Invitando a todos los dirigentes deportivos, este torneo vuelve y arranca el próximo 15,
El 15 de este mes volvemos a arrancar el torneo de 38 años. Tenemos confirmados 12 equipos ya. Ya vienen 12. Las programaciones en este escenario están a la orden del día. Es así como ya se está disputando otro torneo. El torneo 50 años lo arranqué hace 15 días. Tengo 11 equipos. Tengo equipo de San Pedro, equipo de Mediacanoa que nunca habían llegado a venir a participar acá en Buga en estas categorías. De esta forma, la familia bugueña y futbolera de la cancha de La Bombonera de nuevo cuenta con un espacio donde pernoctar el fin de semana, a ritmo del deporte de las multitudes. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Este jueves 13 de septiembre, en el auditorio del Hospital San José de Buga, se realizará el conversatorio Lactancia Materna, un acto de amor, evento que se cumplirá a las 10 de la mañana. La invitación la extiende la abogada y expersonera municipal Melisa Urdinola. Para este jueves 13 de septiembre, invito cordialmente a todas las madres que estén lactando a sus hijos y que no estén lactando también, a la comunidad en general, a las mujeres en general. Les invito a las 10 de la mañana en el Auditorio San José, que estén allí. Vamos a tener un conversatorio muy importante con la doctora Marcela Lozano, una especialista en el tema de lactancia materna, donde nos va a resolver muchas inquietudes, nos va a dar tips a las mamás y decirle a las mamás de la importancia que es este acto. Es un acto de amor, como hemos llamado al conversatorio, porque el vínculo que se establece con nuestros hijos cuando lactamos es un vínculo muy importante, es el regalo quizás más importante que le podemos dar a nuestros hijos, porque no solo le aportamos la parte alimenticia, sino que le aportamos seguridad, le aportamos protección, le aportamos muchísimo cariño. Sí, entonces, invitarlas para que estén presentes allí y decirles que disfrutemos de esta etapa. Este jueves 13 de septiembre a las 10 de la mañana en el Auditorio San José estaremos con la doctora Marcela Lozano, especialista en el tema de lactancia materna. Muchas gracias a todas las personas que han interactuado en nuestra red social Facebook y a cada una de las personas que nos siguen a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones. Luego de la pausa comercial regresamos con mucho más en CNC Noticias Buga. En Buga, Asadero Cali Brasas. Rico y delicioso pollo asado y a la broster. Disfruta de platos a la carta. Exquisito almuerzo ejecutivo con variados menús a solo 6 mil pesos. Y mucho más para deleitar tu paladar. Servicio a domicilio gratis. Asadero Cali Brasas. Calle 16, número 1501. Diagonal a la Iglesia Divino Niño. Teléfono 239-1996. WhatsApp 323-373-2089. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral, calle Sexta número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral, calle Sexta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootra en Buga y Cop Serviandina. Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas. Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad. Tú, que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable, paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras.
más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Treinta y cinco municipios serán intervenidos para el control de plagas en el departamento. Concurso para proveer 1,056 vacantes en el Valle del Cauca sigue en firme. Estudio de la Contraloría asegura que minería en el Cesar ocasiona daños irreversibles al medio ambiente. Gobernación del Valle busca que obras de infraestructura sean incluidas en el presupuesto nacional. Se realizarán controles a hoteles y residencias en el municipio de Tuluá. Todos estos hechos son noticia en nuestro panorama que realizamos gracias a la alianza entre la agencia de noticias RPTV, el equipo de prensa de la Gobernación del Valle y los canales CNC. Son varios los controles que se han realizado por parte de estas entidades, el cual tiene como objetivo que esos lugares brinden un servicio de calidad e higiene a toda la comunidad. Es como una residencia que funcionaba posterior del cierre del horario de los establecimientos. Esta residencia también contaba con el ejercicio de la prostitución dentro de esa residencia. Fue intervenida por parte de la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal. Se aplicó el Código Nacional de Policía y estamos generando los protocolos necesarios para que este lugar quede con un cierre definitivo, entendiendo que pues en el municipio de Tuluá no existe ninguna clase de amanecer. Con esos controles también se busca evitar la explotación sexual infantil. No, también dentro de las intervenciones que tenemos son los planes operativos con el área de infancia o la especialidad de infancia y adolescencia de nuestro municipio. Vamos a estar atentos porque también ha llegado denuncias por parte de algunos ciudadanos sobre menores de edad en establecimientos públicos que están utilizando algún documento como son estas contraseñas, digamos que son falsas en un momento dado o le cambian la foto para así mismo pues ingresar a estos establecimientos públicos. Entonces es compromiso y es responsabilidad de la Policía Nacional y no vamos a permitir que ningún establecimiento público de nuestro municipio pues se preste ni para el ejercicio de la prostitución a menores de edad o como lo hemos visto en otras partes del país y mucho menos que se infrinja la ley permitiendo el ingreso de esos menores de edad a esos establecimientos públicos. Las autoridades como policía, Secretaría de Salud y Gobierno continúan con esos controles tanto a residencias como a hoteles. Han cerrado, se han hecho suspensiones temporales de actividad y este año hemos sido muy enfáticos que se van a hacer más drásticas, se van a hacer controles más efectivos, más fuertes y las sanciones van a ser más fuertes. Se están haciendo suspensiones iniciales de 10 días a los prestadores que no cumplan con la normativa legal vigente. ¿Por qué? Porque es que ya hicimos unas visitas de verificación, ya se dieron por parte de Secretaría de Salud, hicieron unas recomendaciones. Ya, digamos, la parte de sensibilización ya se dio. Entonces, lo que estamos ahorita es dar aplicabilidad a la norma como tal. Entonces, se están haciendo y se han hecho ya varias suspensiones de actividad, tanto a hoteles como a residencias en el tema de alojamiento. Esos controles se desarrollarán en todos los sectores de la Villa de Céspedes.
Con la aprobación por parte de la Asamblea Departamental de Vigencias Futuras, quedó garantizada la construcción del Comando de la Policía en Buga y el Centro de Emergencias del departamento. Es hoy una realidad y una posibilidad gracias a toda la estrategia que desde el gobierno departamental lidera la doctora Ilia Francisca Toro dentro de su plan de desarrollo, pero también a la credibilidad y a la aprobación que la Asamblea del Departamento del Valle acaba de hacer con la vigencia futura. El Valle del Cauca será el primer departamento del país que en los últimos años articula un complejo de seguridad policial y de emergencias. Estamos listos para sacar la licitación y poder tener en el Valle del Cauca, yo creo que va a ser el primer centro de emergencia y seguridad que articula un departamento. El centro de emergencia y seguridad va a estar ubicado en Buga, va a ser la integración de todas las fuerzas militares a través de herramientas de seguimiento, de monitoreo, de reacción, pero sobre todo acompañado con dispositivos de tecnología. En este complejo se invertirán ingresos de la tasa para la seguridad puesta en marcha en el actual gobierno departamental. La fuente fundamental es la tasa para la seguridad. Los vallecaucanos pueden estar tranquilos que todo lo que han depositado, esos 1,000 pesos, 2,000, 3,000 pesos que depositamos en el recibo de servicios públicos, va a garantizar seguridad en los corredores del departamento del Valle del Cauca. Frente a la temporada de lluvias que está prevista para los próximos meses de este año, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle UES focalizará su intervención en 35 municipios del departamento susceptibles a estos roedores. Va dirigida específicamente a realizar esta actividad de control de roedores plagas, es decir, de ratas y ratones, en viviendas, en instituciones educativas y en otros espacios públicos, pero que han sido debidamente concertados con las administraciones municipales. La intervención será masiva con el fin de prevenir enfermedades de infección como la leptospirosis, que puede producir desde fiebre hasta la afección en múltiples órganos. Pues estos animales están en sitios donde hay comida mal almacenada, donde hay basuras mal dispuestas, en donde hay agua para que ellos puedan consumir a voluntad, y en sitios donde hay por lo general escombros. Estas actividades estarán acompañadas de una educación sanitaria enfocada en los factores de riesgo ante la presencia de estos roedores. El proceso de selección para proveer 1.056 vacantes en el departamento del Valle del Cauca continúa abierto. Así lo precisó el subdirector de Talento Humano de la Gobernación, Ricardo Yate, frente a las inquietudes que generó la decisión del Consejo de Estado de excluir de la convocatoria la oferta de la Alcaldía de Cali. Hubo un pronunciamiento del Consejo de Estado, una suspensión provisional, pero esto solo opera para los cargos del municipio de Santiago de Cali, los de la Alcaldía. La convocatoria continúa, de hecho la convocatoria 437 que tiene abierta la Comisión Nacional del Servicio Civil incluye los cargos vacantes de las entidades territoriales. El subdirector de Talento Humano de la Gobernación indicó que incluso los plazos para inscripción y compra de derechos fueron ampliados. El plazo de las inscripciones quedó para el 28 de septiembre y la venta de los derechos quedó para el 26 de septiembre, que puede realizar por bancos o por PSE. La oferta de empleo comprende los diferentes niveles. En el caso del departamento del Valle se ofertaron 1.056 empleos, de los cuales 243 son de nivel profesional, 62 de nivel técnico y 751 cargos de nivel asistencial. Los interesados pueden consultar la oferta de vacantes en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Gobernación del Valle del Cauca. La Contraloría General de la República realizó una auditoría encontrando varias irregularidades frente al proyecto minero que se está realizando en la zona centro del Cesar. Se determinó 47 hallazgos fiscales, de los cuales 36 tuvieron connotación disciplinaria y 7 penal, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía y Procuraduría. Entre las irregularidades que se presentaron está la incapacidad en el seguimiento y control ambiental y procesos sancionatorios sin resultados por parte de las entidades como el Ministerio de Ambiente, la ANLA y Corpocesar. La auditoría reflejó que se presenta daño en el territorio y en las condiciones ambientales, afectando el bienestar de los habitantes. A
Así hemos llegado al final de esta emisión de noticias. Los invito para que visiten nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como CNC Bugavisión. En YouTube como Guadalajara de Buga. También pueden visitar nuestra página www.bugavision.com. Hasta una próxima emisión.